Esto da para el debate, ¿no? Analizar, darle audio ambiente, dire, por favor, nos metemos en José Cepaz, calle Noruega. La verdad que da para el debate esto que vamos a ver ahora. Motochorro termina chocando contra una pared. Dobla exigido, una maniobra arriesgada en la huida, choca y termina postrado en el piso. Y escuchá a la mujer policía, son dos mujeres policías. Insisto con este detalle de que son dos mujeres, ¿no? Pero no por menospreciar el trabajo de la mujer policía en absoluto. Insisto que tienen que trabajar en duplas. Un hombre, una mujer. Un hombre, una mujer. El delincuente, como te estamos anticipando, se va a terminar escapando. Porque no lo pueden contener. Una va a pedir apoyo. Y escuchá. Se le termina escapando a la mujer policía, en realidad a las dos. Porque ninguna de las dos mujeres policías que estaba allí, que logran primero ponerlo contra el piso, tienen la oportunidad, porque él no se la, el delincuente siempre se resiste a ser detenido, a ser esposado. Escuchá, mira, acá lo tenían para esposarlo. Él estaba en el piso lastimado claramente, mirá. Son dos mujeres policías. Ahora, vos fijate que una la deja sola, va a pedir apoyo, no sé qué va a hacer al móvil, no sé qué va a hacer. Se equivoca, siempre marcamos el accionar policial. Muchas veces lo rescatamos, lo destacamos. Acá estuvo mal el procedimiento. Estuvo mal el procedimiento. ¿No tiene que ser hombre y mujer? Bueno, eso es lo que yo digo, ¿no? Lo hemos marcado, Antonio, en la ciudad de Buenos Aires cuando vimos episodios violentos contra dos mujeres policías. Acá una se va y el otro se termina escapando, mirá. Y no tiene opción, no puede disparar, no puede tirar al aire, no puede hacer nada. Una piernita, ¿no? No, no, si llega a disparar de espaldas, estamos piernita. Hablando de que, es que está presa la mujer policía. Pero dispara no, una pierna. No, 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 no porque... Zapatito. A ver... Cuando lo detienen, Antonio. Al piecito. ¿Vos podés decir que le dispare? No. No, fuerte, piecito, no, no. ¿Qué sé yo? Se está escapando, en realidad. Bueno, se está escapando, pero. Es un delincuente que además está escapando a la policía, a la autoridad. O sea, acá lo tenés. Acá lo tenés. Al piecito derecho. Acá lo tenés en el piso, a merced de las dos policías. ¿Por qué no lo esposaron ahí? Bueno, porque para mí fallan las dos en el. En la preparación. Yo creo que, ¿sabés qué me termina pasando? Yo hablo mucho con policías. Una cosa es el entrenamiento, que obviamente puede no ser el óptimo, y otra cosa es estar en el momento in situ con la situación real. Le disparás la taser y otra cosa, ¿no? Estamos bueno, de acuerdo. Acá es una situación, no sé si te puede dar para taser por el hecho de... Sí, lo inmovilizás ahí. Sí, no, no, si se puede usar, sí. Claro, te digo que en el contexto que se va a usar en Argentina, que se va a usar uno por comisaría, en el subte... Bueno, pero en Argentina está todo hecho para los delincuentes, pero el sentido común indica acá te bajás taser, inmovilizás, lo posás y otra cosa. Sí, para mí falló el procedimiento policial. Para mí, en este caso, falló el procedimiento policial. Porque no puede dejar, no puede quedar una mujer mano a mano con el delincuente porque... No te voy a decir siempre, pero en el 90% de las veces el hombre tiene más fuerza que la mujer. ¿Lo lograron detener después o tampoco? No, no, no. O el delincuente dio la vuelta a la manzana y se llevó la moto de vuelta. Se va corriendo y bueno, la moto quedó allí. Pero fíjate el golpe que se da. Es tremendo el golpe que se da. Así todo, bueno, termina escapándose. La verdad es que la última... actualización que había, digamos, en cuanto a información, al que no estaba detenido. Estamos re bien cuidados, ¿eh? Yo insisto que una cosa es estar entrenado y practicar en ese entrenamiento qué puede pasar en una situación real y otra cosa es vivir. Es como, vos hablás con la policía que tuvo un enfrentamiento armado y la cabeza no es la misma. Ni hablar el policía que le tocó matar a un delincuente o una persona. No es lo mismo, Antonio.
Estaba en línea el perro que sale ahí, el negro, ¿eh? Ah, fíjate que acá los perros se escucha de fondo, ¿no? Sí. Casi 9 de la noche, estamos hablando ni siquiera madrugada. Bueno. Pero bueno.